Hello, good evening. Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you today, Mario? Hi, fine. Fine. Ready to restart classes again? Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Fine, fine. Great. Did you have a good vacation? Relax. Good. Relax. Okay, that's nice. And the rest of you, what did you do on your vacations? Did you stay at home? Just relax? Did you visit any interesting place? With family. With family? Yes. Okay, that's the best way to share time. Okay, so. See, the only five people is here. I think the rest is on vacation mode, but let's wait for Yeah. them to join. Yes, that is something that I don't like about having vacations because then it's really, really hard to retake our regular activities. But anyway, so I hope that the rest of the class join us later. So I'm going to start sharing my screen. I sent the presentation a little early today, not before class as always, but yes. So in this one is vamos a hacer un repaso. Por eso dejé algunas de la semana previa a la vacación. El how often y los adverbios de frecuencia, ¿qué recuerdan que dijimos específico acerca de estos adverbios de frecuencia? A ver, porque hoy vamos a ver los otros. Nothing. Okay, estos. They are when we want to know how, when we ask the question how often, decíamos cuando preguntamos o hacemos la pregunta utilizando how often, es que queremos saber con qué frecuencia o qué tan seguido alguien hace algo. Para ello, tenemos dos tipos de adverbios de frecuencia. Acá tienen como negrito, dice definite frequency. Es porque en estos la frecuencia está bien definida. Entonces es bien claro, tanto como decir una vez al día, y lo haríamos diciendo o utilizando la expresión once a day. Por ejemplo, podríamos decir, I exercise once a day. I send reports once a day, etc. Siempre que sea una vez, usamos once. Si es dos veces, utilizamos twice y es por eso que ven un asterisco ahí. Son los únicos dos que son como excepción, ¿verdad? Si ya es de tres en adelante, vamos a utilizar un número más la palabra times, así como vemos aquí anaranjado. Three times, four times, five times, and etc. Y así ir formando nuestras combinaciones, como decir once a day. O puede ser una vez a la semana, once a week, una vez al mes, once a month, etc. Podemos utilizarlo con un periodo de tiempo y con un sufijo que es el ly, como decir diariamente, daily, semanalmente, weekly, mensual o mensualmente, monthly, anual o anualmente, annually. Y podemos también usar expresiones como every, luego el número y el periodo de tiempo, como tenemos acá la fórmula. Every 2 days, every 3 weeks, every 4 months, como por ejemplo. Y puede ser nada más con every y el time period. Por ejemplo, every day, every week, every month. Eso es para recordar los definite frequency adverbs, porque hoy vamos a ver los otros y puede que entremos como que,
pero ya habíamos visto unos la semana pasada. Puede venir un flash, un remember, un memoria ahí y decir, pero sí habíamos visto unos y no eran así. Estos son definidos. Es la frecuencia es bien exacta con números, pues es bien real. En nosotros solo da una idea de la frecuencia, pero no está definido. Entonces, esto era con respecto a los adverbios de tiempo, que fue el tema que vimos en la semana 1 de clases antes de la vacación. Luego veamos qué tenemos. Habíamos dejado pendiente esta conversación que también estuvimos practicando preguntas usando how much y how many. ¿Cuándo usamos how much? ¿Se recuerdan? ¿Con qué utilizamos how much? No countables. Exacto, cuando vamos a mencionar nouns o nombres que no son contables. Por lo tanto, many lo usamos con countable nouns. Excelente. Bueno, con los que están y mientras se nos hace el momento de pasar asistencia, vamos a practicar esta conversación que era la que nos quedó pendiente antes de irnos de vacación. Esto, como pues recuerdan, no tenemos audio, entonces vamos a hacerlo en casa, siempre micrófono en silencio. Y van a repetir después de mí, luego van a practicar en grupos y así vamos a llegar luego a chequear asistencia y les vamos a estar asistiendo también con pronunciación. Vamos a ver. Okay, let's begin. Says Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Bien, tenemos palabras nuevas o alguna que se les hizo un poquito difícil la pronunciación que quieren que practiquemos específicamente alguna palabra de estas. Griseida. Sí, teacher, la palabra extra se dice como extra, no tiene otra forma de pronunciarse. No, esa es sencilla, así como la vemos escrita, extra. Gracias, teacher. Okay. Any other question? Okay, I think it's quite simple, this one. So we're going to stop sharing. Remember that you have this one on page 16. La tienen en la página 16 de su material. Y también está en el PowerPoint
que les mandé en la tarde del día de ahora al WhatsApp group. Entonces vamos a practicar esta conversación en grupos y luego pues vamos a proceder a chequear asistencia. Let me, it's only 13, van a ser poquitos grupos. Sí. Sí. Nayita. Bien. Okay. No sé si empiezan ustedes. Yo la escucho. Solo que no. Ajá, si la comparte, porque no. No, no me están viendo. No, no se mira. ¿Y ahorita? No. PowerPoint. ¿Y ahorita? Hoy sí. Hoy sí. Bye. ¿Todavía sí, sigue viendo? Empiezo. Sí, sí, empiezo con... ¿Cómo se llamaba la señorita que estaba ahí? Elia. Ah, Elia. Yanira. Yanira. Yo que usted empiece, usted. Y luego don Cristóbal. Ok, yo la escucho. Bien. Jet, how are you doing? I want to ask you how money. Day weekend do you work? Hey Ben, well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work for week, day, What's great? I work 4 weeks days, and sometime on Sunday. Really? On Saturday? Not Saturday. Do you work extra hours? And how much money do they pay for her extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Her extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Very well done. I just heard a couple of words. Escuché algún par de palabritas, pero quisiera saber si hay alguno en específico que sientan que les cuesta o si quieren que repitamos toda la conversación. Podemos repetir toda la conversación. Sí, la podemos repetir, Ticho. Sí. Ok. Vamos a ver, solo déjenme unir a Gisela. Creo que... Bueno, ahí está. Quiero ver. No me deja verlo. No sé si es de... Ok, lo voy a dejar así. Bueno. Okay, let's start. Jeff. Pueden hacerlo con el micrófono encendido o habilitado porque pues somos poquitos y así oh. Vamos escuchando. Aunque se oiga desorden, pero lo voy a escuchar. Okay. How are you doing? How are you doing? I want to ask you. How are you doing? I want to ask you.
How many days a week do you work? How many days a week do you work? Hey, Ben. Hey, Ben. Well, I work 5 days a week, and you? I work five days a week, and you? Great. That's great. Okay, vamos. Well, that's great. Beto, that's estamos great. Descansados ahorita. Sí. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. I work for weekdays and sometimes on Saturday. Esta está como un poquito complicada. I work for weekdays. I work for weekdays. Cuatro días de semana. Ajá. What weekend? Ajá, se confunde con weekend, pero acuérdense que weekend es fin de semana. Aquí estamos diciendo 4 días de semana. 4 weekdays. Weekdays. Ajá, muy bien. I work for weekdays. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? Muy bien. And how much money do they pay for each extra hour? And how much money do they pay for each extra hour? Ajá, esa palabra es each. Each. Muy bien. Vamos a repetir otra vez. Esa era la última pregunta. And how much money do they pay for each extra hour? How much money do they pay for each extra hour? Muy bien. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Uh-huh. Ahí van, eso lo pueden practicar varias veces hasta que va más un poco más fluido, pero lo hicieron bien. Vamos a continuar. Each extra hour is around 10. Each extra hour is around 10. I see. Well, sometimes there is not too much time, right? I see. Well, sometimes there is not much time, right? Right. Absolutely. 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 Okay. Todavía tienen tiempo de practicar una vez más en lo que terminan las secciones. Muchas gracias, teacher. You're welcome. Gracias. Le vamos practicando así los tres de un solo. Sí. O sea, uno por uno, digamos. Digamos, Ben, la pronuncio yo. Why do you? Ahí, la otra y el otro. Pero el mismo párrafo. Ah, okay. Vaya. ¿Quién empieza? ¿Qué es usted? What are you doing? No, dale, lee todo el párrafo de Ben ahorita. ¿Quién? Vos, Kevin. Vos empezaste ahorita. Ah, ok. What are you doing? To ask you? Ayuda. How many days a week do you work? A week do you work? Work. Work.
work. Creo que yo lo sigo mejor. Bye. Voy. Jeff, Who are you doing? I want to ask you. How many days a week do you work? Allá no tengo. Nos vemos allá, pues. Faltan un par de rooms que creo que todavía están practicando. Vamos a esperar que estén todos y todas. Me faltan tres. Vamos a chequear asistencia entonces. Yo creo que ya vienen los demás. Ok. Vamos a hacer el primer control. Recuérdense siempre importante estar conectado toda la meeting si es posible, porque todos los minutos, el tiempo que usted está conectado, cuenta en Zoom y al final pues tienen un mínimo, tienen un requisito para la obtención de su diploma. Y eso con la plataforma. Ya vamos a revisar cómo van los últimos ejercicios que no hemos hecho. Solo habíamos hecho los primeros dos en clase, pero espero que ustedes ya hayan avanzado más. Vamos a ver qué sería. Es 8. Adriana Raquel Consuegra. Adriana Raquel Consuegra. Recuerden encender la cámara, say present. Andrea Simei Callejas. Present, teacher. Thank you so much, Andrea. Blanca Azucena Gutiérrez. Blanca Azucena Gutiérrez. Brenda Lisette Lobo. Hi, present. Thank you, Brenda. Briseida Lisette Vázquez. Present, teacher. Thank you. César Ernesto Bonilla. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira Canizales. Present, teacher. Thank you, Elia. Fátima del Carmen Cubías Arias. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier Valle Araujo. Good evening, teacher. Good evening. Gisela Beatriz Hernández Morales. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yajaira Iraeta. Present. Thank you. José Roberto Hernández Guzmán.
José Roberto. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Present, teacher. Thank you. Katia Alessandra Escalante. Present, teacher. Thank you, Katia. Kevin Ramiro Vázquez. Present, teacher. Thank you, Kevin. Marilyn Alejandra Grande. Present. Thank you, Marilyn. Mario Ernesto López. Present, teacher. Thank you, Mario. Mirna Janet Ángel. Present. Thank you, Mirna. Odalis de María Rivera. Odalis de María Rivera. Oscar Armando Santos. Oscar Armando Santos. Emily Fabiola Brizuela. Present, teacher. Thank you, Emily. Muy bien, let me see. Okay. Okay. Let us continue then. Well, the next exercise that you have here, here we have a short reminder, and it says that we use how many for countable nouns, like for example, hours, days, weeks, years, etc. And we have two examples. How many days a week do you rest? How many hours a day do you work? And then we have how much. Remember that how much is when we're going to ask using uncountable nouns. Number one, as an example, how much money do they pay per extra hour? And number two, how much time do we have? Now, with this review done, we're going to complete these questions with how much or how many. I'm going to give you time, and then we are going to check your answers. The only thing that we have to do is to write how much or how many, depending on the noun. Remember to analyze if it is countable, uncountable. I'm going to give you 3 minutes for you to complete this exercise. Vamos a tener 3 minutos para completarlo. Solo de ir poniendo how much or how many, dependiendo si es contable o incontable. Y luego de los 3 minutos vamos a chequear.
finished or you need more time? Do you need more time? Finish. Okay, who's going to give me number one? A volunteer for number one? How much? Excellent one, that is correct. Number one, how much money is in a bank? Volunteer for number two? Briseida, thank you, Briseida. How many? The word paper. Rural o no plural. Recuerde ahí, Briseida. In Spanish, and maybe that is what is make confusion, porque en español sí decimos papeles, but in English, you will never see papers. No hay. No, it doesn't have a plural. Entonces sería? How much? How much? Mm-hmm. El noun paper es incontable en inglés porque no tiene un plural. No se puede decir papers. So that's why it is non-countable. Number two would be how much. Ahorita lo arreglo. Okay, good, thank you. And number three, volunteer. César. Sería, how many? How many hours? Yeah, that it's countable. We can count hours. Okay, how many hours a day does he work? Number four. Number four, information. Oh, many, porque es mucha, o no? Información. La palabra o el noun information es contable o incontable. How much? Yeah. Incontable. Incontable. Ajá, no podemos contar la información. No tiene plural. Entonces sería how much. How much information is on the internet? Number five. How many? Yes, days. Los días son contables. Days. How many days a week do you rest? And number six. How many? How many employees? Los empleados. Yes, they are countable. And in this, the writing exercise is to write a 6-line paragraph about events and activities you and a coworker do in your company. Es escribir un párrafo de 6 líneas acerca de eventos que usted o sus compañeros hacen en las actividades de su trabajo, como mencionar unas 6, no necesariamente un párrafo, pero sí escribir por lo menos 6 oraciones, tal vez utilizando los adverbs de frecuencia que vimos, que son los definidos, por ejemplo, I have a meetings, o I have meetings with my boss twice a month. Solo tengo 2 meetings al mes. I have meetings with my boss twice a month. Y otras actividades que realizan en su trabajo usando un frequency adverbs como los que tenemos acá. Nada más 6 oraciones para que no se compliquen mucho con el párrafo. Y les voy a dar 5 minutos para que luego compartamos qué es lo que han hecho.
Perdón, teacher. Dígame. Vamos a incluir el every day, every today, o every lo que sea, más el how many o how much. No, solamente hacer oraciones mencionando every, la actividad y cada cuánto la realiza, utilizando uno de estos adverbios. Listo. Okay.
Okay, volunteers to share sentences. Please say that. Thank you so much. Teacher, yo hice esa famosa así también, ¿verdad? That's okay. I check email every day. They take inventory every week. Excellent. Do you have other? I chat with us once a month. Okay, yes, they are good sentences. Excelente trabajo. Muy bien, Briseida. Thank you so much for sharing. Let's listen to Juan Cristobal. Okay. I pay a lot of bills every month. Okay. Every 3 days, I check my weighing. Every week, I check my many case. Okay. Okay. Excellent job. Thank you so much for sharing. Nice job. Any other volunteer? ¿Alguien más? Only two? Three? Nobody else? ¿Nadie más? Elíjalo, teacher. Okay, Mario. Mario creo que nos quiere compartir. Tenía una, no sé si estará bien. My coworkers work extra hours every day. Okay, your coworker work an extra hour every day. Excellent. Excellent job. Thank you so much for sharing. Much money. Yes. Así de poquito en poquito va llenando el cuchito. Una hora diaria, imagínense. That's nice. Okay, so, aunque sea una cosita que hayan hecho, es bueno que lo compartan. No les dé pena. Muy bien hecho. Thank you so much. So, we're going to continue. And with that, so, eso es ya como un repaso siempre de las oraciones negativas, presente simple, como decir, I don't work extra hours, I don't go to work on weekends, etc. Entonces, esto pues se me hace que ya es como, podemos chequear los ejercicios restantes de la plataforma y luego pues pasaríamos a la sección 2, que son los ongoing activities at the workplace. Y ya vamos a hacer un overview de lo que vamos a ver ahí. Recuerden que es importante que ustedes vayan, si es posible, adelante en la plataforma. Ya para la semana pasada teníamos que tener terminada la sección 1. Pero no sé si han tenido dificultades con algún ejercicio o todo está bien con eso. No, yes, no comment. No, teacher. Bueno, todo el primero sección, creo que al menos ya la terminé. Ok, ¿y los demás? Igual, teacher, yo terminé y todo bien. Muy bien. Bien, teacher. Ok. Ok, ahorita que acabamos de ver con lo del how much y how many, tenemos un ejercicio similar al que hicimos hace unos 10 minutos quizás. Es nada más seleccionamos aquí how much o how many. Aquí tenemos parks are there in your city. How much? How much or how many? No, how many? Many? Parks. Many. Yes. Ajá, porque es park, parks. Ajá, it's countable. It has plural. Okay, let's see. Time. How much? Mm-hmm. Time is singular. Non-countable. Pollution. What is pollution? What is this word? Contaminación. Ajá. Can we count pollution? ¿Podemos contarla? How much? No. So, how much?
Much. Much, porque no podemos contar la contaminación. Pollution is uncountable noun. Now, number four, co-workers. Plural. Ajá, es plural. Podemos usar how many. How many. Ajá. Now, money. How much. La palabra money, ajá, es no contable. Podemos contar las monedas, los dólares, etcétera. Pero el money en sí, uncountable. And we did an excellent job. All the sentences are correct, so we move to the next one. Ya para fin de esta semana, acuérdense, tienen que tener terminado sección 1, sección 2 y el midterm exam. Vamos a ver si podemos completarlos para el viernes. So, eso es con lo del oraciones negativas en simple present. Si dice Mario, sería doesn't. Porque es he, tercera persona. He. Singular. Entonces, para ellos usamos doesn't en oraciones negativas. Mario doesn't like working on Saturdays. My friends. Don't. Eat lunch together. My friends don't eat lunch together. Julio and Pedro. Julio and Pedro reports. ¿Qué sería? La tercera, don't write. Don't write, because es plural. Son ellos dos, Julio y Pedro, se convierte en un they. Entonces usamos don't. My sister. ¿Qué tenemos que usar ahí? My sister. Acuérdense que estamos haciendo negativas. Entonces, ¿cuál de esas sería? Not us. Doesn't have. Aquí el verbo es have. El not solo lo usamos cuando es am, is, are, cuando es verb to be. Si no es el verbo ser o estar, entonces utilizamos don't o doesn't. En este caso, como es ella, mi hermana, tercera persona singular, usamos doesn't. My sister doesn't have a car. Number five, my father and I don't play. Don't play. Tennis, soccer on weekdays. And they are all correct. And we have the last exercise. It's multiple choice. Select the correct word. Tenemos que seleccionar la palabra correcta de lo que vemos acá. My mother always. Esta es una oración afirmativa. Cooks. ¿Con S o sin S? Con S. Sin. Con ese afirmativa. Sí, con ese, porque acuérdense que estamos haciendo una afirmativa y la persona es tercera singular, es ella. Entonces necesitamos hacer esa alteración en el verbo. My friend, Irene, esa es negativa. Entonces, mi amiga Irene, ¿cuál es el auxiliar? Don't, doesn't. Doesn't drink chocolate. How much necesito auxiliar? Do, does, o no necesita auxiliar? El do.
Si necesita y será do. How much do you want? ¿Cuánto quieres? Now, I going out on Fridays. Me gusta salir los viernes. So I is likes, like. Sin ese porque sí es singular, yes, pero es primera persona. Entonces a esta no. Mm-hmm. Solamente cuando es he, she, it, en oración afirmativa se le altera. My sister's friends. Sería doesn't. Sería don't. Do. Don't. Ajá, porque hablo del en plural de los amigos de mi hermana, entonces son ellos. Don't. And there we go. Así de simple, tenemos que tener ya finalizados los ejercicios de la sección 1. Y si alguien no ha llegado por ahí, pues ya tiene cómo hacerlos, que ya debería, ¿verdad? De tenerlos toda la sesión 1 completa. En la sección 2, express how frequently do an activity in the workplace. Vamos a seguir hablando de con qué frecuencia hacemos las actividades, pero con los indefinite frequency adverbs. Provide instructions for actions or activities in simple commands. Vamos a aprender cómo dar instrucciones. Expresar obligaciones o necesidades. Express obligations or needs at the workplace. Organize activities by date of events. Vamos también a aprender las fechas, cómo decir los meses para hablar sobre eventos. Ok, y empezamos con esta conversación. La vamos a pues repetir después de mí en mute porque pues no tenemos audio de esta. Let's repeat. How often do you check your email? Every 2 hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Questions, vocabulary or pronunciation? No questions? No, teacher. Okay, so we can go ahead and practice the conversation in groups. Let me
create the groups again. Remember, this on page 19, la tienen en la página 19 de su material y también pues está en el PowerPoint. En un segundo que se me congeló el mouse. Creo que ya. No, no, no. Sigue. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hello. Hello. Empezamos. Okay. ¿Qué es que empezamos nosotros, don María? Ok. Ya se está. Vamos a leer la conversación. ¿Sí? Ah, sí. How often do you check your email? ¿Con quién va? Yo. Dele. Every 2 hours, and you? Well, I try to check as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, very good job. Lo hicieron muy bien. Solo escuché tres palabras que tenemos que reforzar. La primera es try. Try. Ajá. Es intentar o probar. I try. La otra es clients. 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 Y call. Llamar, esa A suena como O, call. Call. Okay. Okay, continue practicing. Voy yo con quién? Con. Hola. Está. Hola. Yo voy con Jocelyn ya. Azucena, ¿verdad? Sí. Azucena dice oyente ahí, no sé. Ajá, creo que no puede hablar, vea. A ver si quiere,
me ayuda ahí. Va, si quiere, voy yo como John. Bye. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first time in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay. Estamos bien. Estamos bien. No sé si. Cambiamos de papeles, quizás. Vaya, ¿saben? How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually count them on the Friday to check their order. Do you call your clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Very good. It's all the time. All. Como all. Sentí que lo dije. So you can continue practicing. You're doing it better. Lo están haciendo mejor. Thank you, teacher. Bueno, si quieren practicar entre ustedes. Vaya. Jocelyn. Okay. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Sí. Ya nos va a sacar. Faltan algunos, ya casi seguimos. ¿Cómo les fue? So. Very good. Oh. Okay. Bueno, ya casi se unen los demás. Acuérdense aprovechar siempre el tiempo de práctica. Practicar lo más que puedan y preguntar siempre que haya dudas. Vamos a ver. Creo que ya vienen los demás.
Okay, and then we have two questions about the conversation that we've been practicing. The first one is, how often does Anne check her email? How often does Anne check her email? 2 hours, every 2 hours. Okay, so you're right. She checks. She checks the emails every two hours. She checks her email every 2 hours. Number two, what's the question number two? Why is it important to check the emails every day? It's important to have contact with them all the time. Yes, you can write it like that, or it's important to have contact with clients all the time. Good. Now, as you know, and you can see here, we have often, usually, always. They are the indefinite adverbs of frequency. Lo que les decía al principio, ¿verdad? Están los que son indefinidos, no son tan exactos, solo es para darnos una idea de qué tan seguido o cuál es la frecuencia de las actividades. El único o dos que son como nos da una idea clara, pues es decir, always, porque es como algo que sucede todo el tiempo. Por eso always dice 100%. Eso quiere decir que siempre, siempre sucede. Como tenemos un ejemplo aquí. I always study after class. Es algo que esta persona hace como una disciplina siempre, el 100% del tiempo. Y el otro que sería como nunca. Never, 0%. Vegetarians never eat meat. Okay. Y luego pues tenemos los otros que son usually, it's like 90% of the time, normally or generally, they are similar in meaning, 80% of the time, often or frequently, like 70% of the time, sometimes, it's like 50% of the time. Occasionally, like a 30%. Seldom would be a 10% of the time. Hardly ever or rarely, 5%. And never, which is 0%. Let's read the sentences and practice pronunciation. Vamos a practicar y luego a ver cómo va la fórmula o la estructura para usar estos adverbs of frequency. Los que practicamos la semana pasada mayormente van al final de la oración, ¿verdad? Como decir, I check my email every 15 minutes, like that. So these ones are quite different y son dos estructuras diferentes dependiendo con qué verbo se usa. Pero eso lo vamos a ver ya en un momentito. Por ahorita, let's repeat. Always. Always. Eso es como con la primera. Always. I always study after class. I always study after class. Usually. Ahí recuerden que la U suena como U. Usually. I usually walk to work. Normally, generally, I normally get good marks. Often, frequently, I often read in bed at night. Sometimes. Sometimes
I sometimes sing in the shower. Occasionally. Occasionally. I occasionally go to bed late. Seldom. I seldom put salt on my food. I seldom put salt on my food. Hardly ever. Rarely. I hardly ever get angry. Never. Vegetarians never eat meat. Okay, any question? ¿Tienen alguna pregunta antes de que vayamos a ver la estructura? No. Okay. Bien, esta es la fórmula o la estructura de cómo hacer oraciones usando estos adverbios de frecuencia. Si ven, son dos estructuras. En el material vamos a practicar más esta primera estructura, pero es importante que ustedes sepan las dos. En la primera estructura vemos que va sujeto, luego el adverbio de frecuencia, que son estos que están en negrito, hay más. Y el verbo principal, luego del verbo principal, un complemento. Ahí nos escriben, no siempre hay complemento, depende de lo que estemos expresando, pero sí, en caso haya complemento, va después del verbo principal. Veamos el ejemplo que tenemos acá. Sujeto, Daniel. Adverb es always. El verbo principal es pass. Y como está en tercera persona singular, haciendo oración afirmativa, passes. Daniel always passes, y el complemento, his exams. Okay. Ahí ven claramente cómo va la estructura. Sujeto, Daniel. Adverbio, always. Main verb, pass. Y luego el complemento. Ahora vean que cuando va el verbo to be, que es cero estar, o sea, es diferente. Primero va el sujeto y luego el verbo. Si se fijan en la anterior que acabamos de hacer, primero es sujeto y luego adverb. Aquí es diferente. Sujeto, verbo, que es el to be, am, is, are. ¿Ok? He is always happy. Primero el sujeto, he. Su forma del verbo to be, is. Luego el adverb, en este caso usamos always. Y luego, pues, el complemento, happy. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo estoy siempre ocupada. ¿Cómo me quedaría la oración? Si yo digo, yo estoy siempre ocupada. I am always... Busy. Excelente, excelente. I am always busy. Ok. Así sería con, si es cero estar, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si yo quiero decir, yo siempre veo televisión en la noche. Sería esta estructura porque el verbo que voy a usar es watch. No es cero estar. Entonces, si yo quiero decir, yo siempre veo televisión en la noche. ¿Cómo me quedaría? I always watch TV. At night. At night. Excelente. Así sería. I always watch TV at night. Y esto es solo práctica. Aquí les queda el cartelito. Pueden hacer prácticas así como hemos hecho ahorita un par de oracioncitas. Y acá tienen el material en la página 20.
de su material que descargaron de la plataforma, aquí tenemos los adverbs of frequency, always. I always get up at 5 o'clock. Vamos a repetir, pueden repetir en casa. Sí. Always. I always get up at 5 o'clock. Usually. He usually drives to work. Normally. She normally checks her email. Often. I often have breakfast at work. Sometimes. She sometimes uses the microwave. Occasionally. I occasionally work overtime. Seldom. We seldom take calls at work. Hardly ever. Rarely. He rarely has conferences. He rarely has conferences. Never. I never get late to work. All right, so we have a space here. En este espacio se nos pide que completemos una lista de actividades y escribirlas utilizando estos adverbs of frequency que ya se nos dan. En esto, pues, mayormente, como les repetía, van a usar esta estructura que está acá, subject, verb, main verb, y luego un complemento. Vamos a hacer una oración utilizando always, una utilizando often, sometimes, hardly ever, y never. En total tenemos que escribir 5 oraciones. El sujeto pues sería I, porque las vamos a escribir acerca de nosotros mismos. I always, I often, I sometimes, y así. Puede ser de cualquier actividad, no necesariamente relacionada en el trabajo. Puede ser algo like personal, no necesariamente trabajo, ¿verdad? Para que olvidemos un poquito eso. Como se les haga más fácil, les voy a dar tiempo y luego pues vamos a leer nuestras 5 oraciones que ya hemos creado.
Finished? Yeah, finished. Volunteer to share the sentences. Pueden compartir si hicieron las cinco oraciones, si solo hicieron una par, lo que tengan. Volunteer. Okay. I was way too early. I always wake up early. Okay, good. I often put on makeup. I often, uh-huh. Put on makeup, el maquillaje. Okay, makeup. Okay. Maquillaje, makeup. Yes. Okay. Sometimes I play soccer. Soccer, uh-huh. I practically never like to read. I hardly ever. My papa. It has never failed. Okay. Very good. Thank you so much, Emily. Anybody else would like to share the sentences? Hi. Okay, thank you, Mario. I always arrive at work on time. Mm-hmm. I often have breakfast at work. Okay. I sometimes work overtime. Right. I hardly ever meeting in my work. I never eat papayas. Okay. there are some ways it's good. It can be delicious. Depends. But I feel you. I didn't like it before. So nice job. Thank you so much for sharing. Anything? Anybody else? ¿Alguien más? Gisela, thank you. Okay. I always hug my daughter. I often call my parents. I sometimes forget to water my plants. And I never drink coffee at night. Excellent job. Thank you so much for sharing, Gisela. Anybody else? Juan Cristobal, thank you. Okay. I always check my car before a trip. Often bring my breakfast cereal. Sometimes I think it's cool to go shopping. I hardly ever eat food that are too sweet. I have never been to space. Okay. Excellent job. Thank you so much for sharing. Is any other volunteer there? No more volunteers? Okay. Vamos a chequear asistencia. Y luego pues continuaríamos a hacer un poco más de ejercicios. Just let me stop sharing. Remember to say present as soon as you hear your names. Adriana Raquel. Adriana Raquel. Andrea Simei. Present teacher. Thank you, Andrea. Blanca Azucena. Present teacher. Thank you, Blanca. Brenda Lisette. Present. Thank you, Brenda. Briseida Lisette. Present teacher. Thank you, Briseida. Cesar Ernesto.
Present teacher. Thank you, Cesar. Ahora le toca su 101, Cesar. Si se puede quedar después de la clase, that would be perfect. Okay, teacher. Elia Yanira. Present. Thank you, Elia. Fátima del Carmen. Present, teacher. Thank you, Fátima. Francisco Javier. Present, teacher. Thank you. Isela Beatriz. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yahaira. Present, teacher. Thank you so much. Jose Roberto. Juan Cristobal. Present, teacher. Thank you so much. Katia Alessandra. Katia Alessandra. Kevin Ramiro. Present, teacher. Thank you, Kevin. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present, teacher. Thank you. Mirna Janet. Present. Thank you. Odalis de María. And Oscar Armando. Oscar Armando. Emily Fabiola. Present, teacher. Thank you. Okay, so that will be it for today's attendance. We're going to continue. Let me share again. And we have another exercise here in our presentation. And it's going to be in groups. Este lo vamos a hacer en grupos. Vamos a seleccionar uno de los adverbs of frequency. Remember the meaning. So we have always, 100% of the time, almost always, 90%, usually like 75%, often like 50%. Y recordar, ¿verdad?, que son como aproximados, ¿verdad?, para dar una idea. Y vamos a ir leyendo e interpretando las oraciones que están ahí. Puede que más de una opción sea correcta para la oración. En algunos, pues, no hay más de una opción, como por ejemplo la 1, dice, my brother is never sad. ¿Qué me está diciendo acá? Nunca está triste. Ajá, que nunca está triste. Mi hermano nunca está triste. My brother is never sad. Y aquí dice his y dice happy. Entonces siempre. Aquí él está siempre feliz. Y he is always happy. So no podría decir primero que mi hermano nunca está triste y decir he is seldom happy. Ahí sí no tendría sentido, ¿verdad? Decir él está siempre feliz. Nunca está triste, algunas o sometimes happy, so no tendría sentido. Entonces ahí tienen que ir leyendo y analizando. Tienen que leer las dos. Como por ejemplo aquí leímos la que está completa, my brother is never sad. Interpretamos qué nos está diciendo. Y la segunda, ¿verdad? ¿Cómo podríamos completar his y el happy? Tomando en cuenta lo que leímos primero, ¿verdad? Entonces es de ir haciendo un análisis y ver cuál de estos frequency adverbs que tenemos acá en la lista es el que mejor completa la oración. ¿Preguntas? Esta está en la presentación que mandé en WhatsApp ahora en la tarde. Así que pues voy a hacer los breakout rooms para que puedan solventarlo. Recuerden participar, compartir pantalla, preguntar en el grupo, etcétera. Su participación es muy importante. No se queden con dudas y eso les va a ayudar mucho.
¿Recuerda en qué room estaba Fátima para volver a unirla? En el room 4, teacher. Es que estoy teniendo problemas con el internet, entonces me saca cada ratito de la sesión. Sí, así vi la primera vez. Ok, ahorita la uno. Gracias. Okay.
Ahí es nieve. Sí, es nieve. ¿Verdad que nieve? Sí, nieve. Se dice de que es caliente y soleado donde vive, dice. Entonces dice que no, nunca ve nieve. Yo creo que ahí es como por algunos días o algo así, porque dice no siempre. Dice que solamente es como algunas veces a la semana. Usually. Often. Usually, tal vez. En la 9. Ajá, creo yo que podríamos. Y en la 10, creo que es always, no sé, siempre. Ajá. Que dice de que, ajá, es cierto, ajá. Que come hamburguesas y... Ah, no, ya sabe la voz. Ah, no, pero ajá. Sí, ella dice que como que ella siempre come saludable, siempre come comida saludable. Yeah. Ah, sí. Sí. Always. Entonces le pongo... Always. Always. La 11, ¿qué dice? I take a bus class maybe there or 3 días o 4 días a la semana. Ah, pues no, no, no. ¿Y qué dice abajo? Usually. Aquí es la 12. Creo que sería I usually take a bus to class maybe there or 4 days a week. Usually. Yo usualmente tomo el bus a clase. Of there. Y la otra. Do you over what actual movies? No, no. Well, I wash an action movie of 10 years ago. So I will show say. Es que ahí le está preguntando que si él mira películas de acción, dice. Y le dice él que no, nunca, dice. Y le dice, bueno, yo vi películas de acción hace algunos años.
y le dice, ok, como que podría, dice, adivino, podría decir, ese should es como poder. Podría decir, no sé. Podría decir, Gary. O no. Guay. Qué rara vez. Ya le escribo. Sí, yo digo que quizás sí, esa es. Por ahí. Así. Muy bien. Finish. Solo no tomar la captura para que nos quede. Gracias. Okay, I guess that you finished the exercise, right? Me imagino que ya terminaron. Yes. Okay, solo me faltan 5 personitas que regresen, o a lo mejor están terminando los últimos ejercicios. ¿Cómo sintieron esto? ¿Fue fácil, difícil, más o menos? ¿Cómo sintieron el ejercicio? So-so. 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 Okay. Más o menos. Bueno, creo que no tenemos ya suficiente tiempo como para chequear las respuestas. Recuerden, algunas de ellas tenían más de una posibilidad que hiciera sentido, ¿verdad? Pero pues no les voy a quitar más tiempo. Y para que podamos chequear completo mañana, lo vamos a dejar ahí. Si no terminaron, pues tienen chance antesito de la clase, tal vez para terminar, si en caso les haya quedado algo pendiente. La mayoría sí sé que terminaron, pero bueno, por ahorita sería todo. Así es que thank you for joining. I see you tomorrow at 8. Sleep well and see you. Good night. Okay. Good night. Goodbye. Good night. Bye. Take care. Goodbye, teacher. Bye. Yeah. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye. Sleep well. See you. Hi, Cesar. Hi, teacher. Hi, how are you doing? Relax. Relax, hidratándose un poco con este calor, ¿verdad? Sí, se está haciendo calor. Súper, aquí está lloviendo, ¿y por allá? También aquí está lloviendo. Más calor hace. Sí, bueno, claro. César, gracias por quedarse. Quería saber más o menos cómo se siente en las clases, cómo va. No, fíjese que yo siento que sí voy aprendiendo, pero siempre hay un pero. Sí. Sí, quisiera que tal vez, no sé si me podría pasar más links para hacer ejercicios. Porque la verdad que, o sea, bueno, la mayoría de cosas que hacemos, ¿verdad? Uh-huh. La mayoría las hago bien, pero siempre me equivoco en una, máximo dos.
Entonces yo siempre no se exija tanto. No, porque, o sea, no, porque vaya, es que, vaya, le voy a contar mi experiencia. Ok. No, vaya, es que yo, o sea, hace un montón que no tengo clases, ¿verdad? Entonces, yo siento que, bueno, para mí, en mi parecer, tengo que cimentar bien la base para que después no esté dando vida. Ajá. ¿Hay algún tema específico que sienta que es donde más te equivoca? Porque mire, es normal que de repente se equivoque en uno o dos ejercicios. Ya si se equivoquen más de la mitad, sí, preocupémonos, ¿verdad? Pero si no es ese el caso, estamos bien, es normal. Pero no sé si hay un tema específico que usted quisiera que le busque material o que hagamos algún repaso en la clase con me imagino que los links me dice como los que hicimos el pasado. Ah, ok. Yo siento más o menos en el bueno, en las que sí me, o sea, pensado un poco más, quizás son en el 2, en el 2, no sé, a veces por rato dudo y a veces dudo, pero estoy pensando en la correcta. Ah, ok. Y yo digo, ¿es esto o no es esto? Y a veces como, pruebo. Bueno, sí, sí era esa. Sí, le voy a buscar ejercicios. Veces como que, yo siento que mucho dudo en esas. Sí, fíjense que el presente simple de los temas, de los tiempos más complejos. Pero pues por eso se repite y se ejercita bastante durante pues módulos básico 1, 2 y 3 y a veces se sigue viendo un poquito más adelante porque si es bien complejo ese tiempo, los demás no son tan complicados. Pero sí siento que es necesario que hagamos un repaso de eso y pues les voy a buscar material posiblemente. Yo creo que para el viernes hagamos un repaso con el Simple Present, porque sí van a hacer el examen, los ejercicios, y aunque los resolvamos en clase, es importante que lo comprendan bien. Así es que pues le agradezco. Y el viernes, sin falta, yo les pongo enlaces y un repaso del presente simple. Okay. ¿Algo otro tema en específico? Bueno, de lo que hacemos en la clase, creo que le ha gustado los ejercicios con links donde pueden seleccionar, chequear, ver cómo salieron. Sí, la verdad que a usted le guste, que quiera que lo sigamos haciendo. No, a mí sí me gusta bastante, digamos, parte que en los grupos, o sea, se puede ensayar y todo. Pues porque la verdad que yo sí siento que participo bastante. Sí. O sea, creo que un poco más de lo normal. No, pero es bueno porque hay veces que sí hay grupos que cuesta que arranquen, nadie quiere compartir, nadie quiere hablar, entonces, y eso es como que les va entorpeciendo el proceso. Entonces, sí, yo creo usted que no se canse de participar. Bueno, en mi caso sí, porque es que sí quiero aprender, la verdad. Sí, la verdad que es bien importante y útil saber un segundo idioma, le abre muchas puertas, pues, de posibilidades, no solo de un trabajo, sino un ascenso, tal vez trabajar que en un hotel, en una aerolínea, en un call center, tantas oportunidades que le puede dar un segundo idioma. Así es que pues qué bueno que esté con todo el ánimo. Y no sé si tiene alguna sugerencia o algo que no tenga yo en la clase que usted quisiera que lo incluyera. Bueno, en mi caso, pues a veces como que cronometrar un poco mejor los tiempos de los rooms, más que todo eso, porque a veces como que terminamos, ¿es mucho o poquito? Es que depende, o sea, depende, a veces sí, porque fíjese que me quedo casi siempre me quedo en alguno, ya cuando veo que están terminando cierro. Pero hay algunos que les cuesta más y a veces quedan juntos como que casual las personas que les cuesta porque, más. A mí me ha tocado con un par de compañeros que sí creería que van un poco más atrás. O sea, quizá no venían en la misma línea. O no hicieron el básico uno, porque sucede también. Ajá, entonces, y a mí me gusta como ayudarle, ¿verdad? Porque si no, no me gusta ser mala onda. Sí, como es bueno. Como en la pronunciación y cosas así, ¿verdad?
porque, digamos, como yo la verdad es que sí escucho bastante música en inglés. Entonces, sí, en la pronunciación hay pocas cosas que, obviamente que no me las sé, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí considero que, digamos que un 40, 50% las puedo hablar. Ok. Pronunciar más que todo, pronunciar, porque de ahí quiero ver, tal vez podríamos tener como más interacciones, porque, digamos, sí nos ayuda, ¿verdad? Leer y todo eso, pero, digamos, a mí me cuesta un montón como hacer cosas propias, ¿verdad? O sea, como, digamos, crear oraciones, párrafos. Uh-huh. O sea, y ahora ya hicimos un par de ejercicios ya produciendo. Ahora, ustedes, exactamente. Vamos a hacer más de esos entonces. Sí, porque, digamos, o sea, los que están ahí escritos y todo, o sea, obviamente nos ayudan. ¿Verdad? Sí, o pero ir componiendo que, con las palabras ya dadas. Pero ya uno es como que tenés que ingeniártela o aplicarlo a lo que uno está aprendiendo. Exacto. ¿Sí? Ok, pero vamos a incluirle eso. Más ejercicios en los que produzcan y más enlaces. Repaso del Simple Present para el viernes. ¿Algo más, César, que quisiera agregar antes que terminemos la sesión? No, solamente, teacher. Ok, le agradezco mucho su tiempo y no lo desvelo más. And hope that you sleep very well and see you tomorrow. Ok, teacher, see you tomorrow. See you, goodbye. Take care. Thank you for your time. Bye. Bye, teacher. See you tomorrow. See you.